¿Qué tal, mis queridos carambichis? Sean bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Aquí en Tempatitlán, Jalisco, mis queridos carambichis, donde el tesoro está en tu gente. Así es, mis carambichis, ya nos encontramos aquí en Tempatitlán, Jalisco, donde la verdad todo está hermoso, todo está muy pintoresco y la gente la verdad te recibe muy bien, ¿eh? Sí, es un pueblo extraordinario, casi mágico, ¿no es así? Sí, mágico. Vean, dales una vista espectacular de 180, 360, para que vean, estamos en el mero corazón de Tepatitlán de Jalisco, en el kiosco, en el Palacio Municipal, en este hermoso templo que tenemos también frente a nosotros, y enseguida también ustedes lo van a conocer, mis queridos carambichis, ¿verdad? Así es, bien sabemos que si eres de Guadalajara, México, Tepatitlán queda a una hora, exactamente una hora nada más, y es un pueblito que ya es considerado ciudad, ¿eh? Así que ojo ahí. Una ciudad y pueblo mágico. Una ciudad también, y pueblo, ¿no?, mágico. Entonces, acompáñenos por favor a este extraordinario video, mis queridos carambichis, y acompáñenos a vivir esta aventura en este pueblísimo mágico. Así es, pero antes que nada, por favor, dale suscríbete. Te pedimos por favor que te suscribas a nuestro canal, que aprietes la campanita de notificaciones para que cada que nosotros subamos un video nuevo te indique. Así que da like, comparte y sé parte de nosotros, los carambichis. Ya. ¡Vámonos! Mis carambichis, ya estamos en Tepatitlán, Jalisco, la puerta a la entrada a la cultura alteña. Una ciudad mexicana localizada en la región de Los Altos Sur, en el estado de Jalisco. Reuniendo en un punto geográfico, tradición, cultura, naturaleza y gastronomía, una tierra de gente amable, orgullosa de sus raíces y que da la vida por sus creencias. Conozcamos juntos cómo es la vida aquí y cómo pueden disfrutar de ella por medio del turismo. Bienvenidos a Tepatitlán, Jalisco, tierra soñada. Mis queridos carambichis, ya estamos aquí en el mercado municipal de Tepatitlán de Morelos. Así es, ya nos encontramos aquí en el mercado municipal de Tepatitlán, donde la gente nos comentó que no podemos irnos de Tepa sin probar los riquísimos chocomiles de aquí, que desde la mañana hasta la tarde aquí están riquísimos los chocomiles, les ponen rompope, les ponen vainilla, así que vamos a probar y acompáñenos a ver qué tal estos ricos chocomiles en el mercado municipal de Tepatitlán. Mis queridos carambichis. Ay, mi amor, que es rojo, dices tú. Ay, mi amor, ves todo al revés. Ay, mi amor, creo que piensas con los pies. Ay, mi amor, tú me traes un poco loco, un poquitito loco. Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo, y así estoy celebrando. El mercado centenario de Tepatitlán es el centro gastronómico más representativo del municipio. Encuentras a sus afueras e interiores múltiples bebidas y comidas exquisitas. Los llamados chocomiles de Tepa, con deliciosas leches saborizadas, que podrás acompañar con pan, galleta o tarta. Además de los ricos lonches de Don Meregildo, una tradición que te invita a chuparte los dedos. Y la calidez humana de su gente es incomparable. En verdad, mis carambichis, se sentirán como en casa. Mis queridos carambichis, miren nomás qué delicia. Chocomilito de Tepatitlán de Jalisco. Vengan, disfrútenos, están deliciosos. Mis carambichis, ya tenemos aquí nuestro rico chocomil. Yo lo pedí de rompope. ¿Tú de qué lo pediste? El mío fue naturalcito. Natural, rico. Así que pueden pedírselo. Salud.
puede pedírselo y acompañarlo con una galletita, un pie, un panecito, incluso hay fruta. Venden lonches de pierna, jamón, queso, panela. Ustedes pueden venirse a desayunar, incluso pueden venirse hasta a comer. Ay. Qué rico. Disfruten, mis queridos carambiches. Disfruten. Ajá. Ok, mis queridos carambiches, ya estamos aquí con mi queridísima Denise. ¿Nos puedes platicar un poquito qué es lo que venden aquí en tu carambichería? ¿Cuántos años ya venden? 86 años. ¿Y su especialidad es el chocomil de vainilla? Sí, es el chocomil, el tradicional aquí de Tepa, ya hay más sabores, como el de rombope que probaste, hay café, chocolate, nuez, jerez, y sí, es un negocio familiar de aquí de Tepatitlán. Los tradicionales somos nosotros los chocomiles de Tepa, mira, aquí puedes ver el letrero o allá de aquel lado. ¿Y dónde se encuentran? En el Mercado Centenario, en el local 20 y 19. Ahí está uno de la parroquia de San Francisco prácticamente. Bien, no, de nada. Gracias. Mis queridos carambichis, ya estamos aquí dentro del mercado de Tepatitlán. Vamos a ingresar directamente a los lonches deliciosos de aquí del mercado municipal, ¿cierto? ¿Cómo se llaman? Los Hermenegildos. Los Hermenegildos, así que vamos a ver qué tal están estos riquísimos lonches tradicionales y típicos de aquí del mercado de Tepatitlán. ¡Vamos! Pues son tradicionales, mi abuelito empezó como en 1924 más o menos. Yo creo que la tradición ya va para 100 años, lo que es pues con crema y lo que viene siendo la zanahoria y cebolla en vinagre. Él fue el que se le ocurrió la idea del preparado especial de lo que viene siendo la verdura en vinagre, y son tradicionales de aquí de... Quiero pensar que en aquellos tiempos no tenían como tanta variedad de comidas o algo, y pues ahora sí que... Se ven deliciosos, Mario. Sí. Está súper bien. Si te vas a desayunar, no has desayunado y te vas desayunado. Pero bien llegas aquí rápido y con un poquito de merecido ya. Sí, son lo que es con la crema, jamón, y viene siendo la zanahoria y cebolla en vinagre. Ah. Y con su chile jalapeño, son tradicionales. Y también los venden con cajeta, o sea, el bolillo, y también es tradicional. Ajá, con la gente que quiere también su postrecito. Vamos a son sencillos, sí. Gracias. Esta herencia riquísima que nos dejó aquí en Tepa, ¿verdad? Sí, ya de más de 100 años de tradición. Son pues muy conocidos en Tepatitlán. ¿Dónde se encuentran ubicados? Está en el Mercado Centenario, en la planta baja. Planta baja en Tepatitlán. Sí, para cuando gusten visitarnos. Gracias. Mis queridos carambichis, nos encontramos en la presa El Jigüite, también aquí en Tepatitlán de Jalisco, una presa que abastecía precisamente a todos los habitantes de este municipio y ahora ciudad. Es una presa extraordinaria. Quiero que por favor aprecien en cámara qué hermoso lugar, en qué hermoso lugar nos encontramos aquí los carambichis, y ahora ustedes compartiendo con nosotros este momento. Así es, mis queridos carambichis, por fin nos encontramos, como decía Jabel, en esta presa hermosa que abastece a Tepatitlán de agua, y más que eso se ha convertido en un lugar ideal, increíble, para pasarla con la familia, venir a comerte tu carnita asada, venir a convivir y festejar al cumpleañero, ¿no? Es increíble que podemos ver de este lado que tienen banquitas, hay áreas muy naturales. Así que desde un picnic hasta una reunión familiar, esta presa es para ustedes, mis carambichis, para que cuando vengan a Tepatitlán no se olviden de visitar esta magnífica presa, que nada más que hermoso. Así que los invitamos, mis queridos carambichis, a que visiten este extraordinario lugar también en Tepatitlán de Jalisco. Vengan con su familia, con sus amigos, y disfruten de este bello panorama natural. Así es, chicos, y así como nosotros la estamos pasando increíblemente genial en esta travesía, en esta aventura, en este video en Tepatitlán, Jalisco, espero que ustedes también les esté encantando. Déjenos like, por favor, y comenten en la cajita de comentarios qué les gustaría ver de Tepatitlán. Quizá podamos hacer alguna segunda parte, ¿no? Porque no, sería increíble que hagamos una segunda o tercera parte, porque hay extraordinarios lugares en este municipio bello de Jalisco. Gracias, mis carambichis. Así es. We'll be right back.
Presa El Jigüite, la mayor reserva hídrica de la hermosa ciudad de Tepatitlán, que abastece habitantes del municipio y en especial a la avicultura, pues es el municipio que produce más huevo en todo Latinoamérica y que además es un centro de esparcimiento en actividades al aire libre, deportivas, educativas, de pesca y de convivencia familiar. Sin duda un espacio natural para admirar y disfrutar. Vienes a Tepatitlán, haz parada oficial en Carnitas El Che. Exquisitas carnitas de puerco preparadas con esmero y delicioso sabor. Frijolitos, guacamole, salsas y tortillas de maíz recién hechas, que hacen agua el paladar. ¿Y cómo no va a ser así si fue fundado en 1960? Tradición que se disfruta y se agradece. Bien, mis carambichis, ya estamos listos para probar estas ricas carnitas con una riquísima cervecita modelo negra. Vamos a hacernos un taquito, le ponemos frijolitos, yo le voy a poner un poquito de arrocito para que amarre. Y aquí tenemos nuestras carnitas, fíjense nada más qué ricas, están bien hidratadas, bien blanditas y se me está haciendo agua la boca ya. Vamos a ponerle un poquito de guacamole, un mochito más bien, porque nos gusta mucho el guacamole. Salsita, pues martajada picosita, con mucho chile, que pique, que se sienta. Y vamos a probar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Uriel. Uriel, sólame. Muchas gracias. Estamos aquí en un delicioso restaurante también en Tepatitlán de Jalisco, El Che. Unas carnitas deliciosas. ¿Qué hay de este restaurante, Uriel? Pues este restaurante es familiar. Lo inició mi abuelito, en paz descanse. Ya tiene 60 años. Está fundado, bueno, va a cumplir 61. Se fundó en 1962. Y pues ya siguió mi papá y ahora estamos los hijos aquí. Es toda una tradición, sí. Mis queridos carambichis, aquí en este riquísimo restaurante. Pues vamos a pasar a probar este delicioso, claro, deliciosas carnitas que están en el caso ya casi listas. Y por ahí están preparando para preparar un poco más, ¿verdad? Platícanos un poquito más del menú que vendes también, aparte de órdenes, ¿vendes qué más? Pues vienen siendo paquetes de carnitas que traen frijoles, arroz, guacamole, tacos dorados, tortillas. También vendemos tacos de arrachera, barbacoa, guisados como carne con chile, bistec ranchero, lomo con papas, ternera, chicharrón en salsa. Y pues más platillos que vienen siendo como arrachera, corte de arrachera, pollo empanizado, milanesas de res, de pollo, de cerdo. Tenemos algo de variedad, chamorros. Toda una variedad, toda una variedad y también desde luego unas deliciosas frescas, ¿no? Para acompañar estas, claro, riquísimas carnitas. Pues muchas gracias.
Mis carambichis, si te agradan las bebidas con un toque de alcohol, refréscate con una bebida tradicional de Tepatitlán. Las famosas aguas El Nan, con gran variedad de sabores. ¡Vente a probarlas! Mis queridos carambichis, ahora nos encontramos aquí en las famosas aguas Nan de Tepatitlán de Jalisco. Y nos encontramos con nuestra amiga Arlet. Arlet, hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Arlet, cuéntanos un poco más de lo que son estas famosísimas aguas Nan. Pues mira, estas aguas consisten básico, vodka y el agua de tu elección, perdón. Estas empezaron desde el 64, cuando se inició nomás existía la de naranja, era la única. El único sabor. Conforme. ¿Y actualmente cuántos sabores tienen, Arlet? Tenemos tres bases, naranja, hierbabuena y ponche cítrico, eso siempre los vas a encontrar, y hay otras de temporada. Conforme es la temporada, hay otras como entre 7 más aguas diferentes hay para ofrecer. ¿Y dónde se encuentran posicionados, Arlet? Cuéntale. Estamos en Esparza 404, pueden ubicar fácil el hospital, el IMSS, urgencias, una cuadra arriba. Ahí en una pura esquina se las van a encontrar, las aguas Nan. Muchas gracias, Arlet. Pues vamos a disfrutar, mis queridos carambichis. ¿Qué tal, carambichis? Ya estamos aquí disfrutando de unas riquísimas aguas del Nan, aquí en Tepatitlán, Jalisco. ¿Qué tal te parece? Deliciosas. Muy frescas, mis queridos carambichis. En verdad, muy recomendables para que hagan parada oficial aquí en Tepatitlán de Jalisco. Así es. Si tú eres un amigo borracho y te gusta la tomadera, las aguas del Nan están... Mis carambichis, concluimos nuestra aventura en Tepatitlán, en este hermoso y enigmático restaurante llamado Plural, ubicado en el centro del municipio, probando una exquisita cena con la elegancia que lo caracteriza. Y enigmático, porque resultó ser propiedad de una poderosa familia del siglo pasado. ¿Pueden creerlo, carambichis? Que ancló energías de sus habitantes e incluso empleados del lugar aseguran que aún deambulan las almas de sus antiguos ocupantes. ¡Wow! Queridos carambichis, llegamos aquí a la Plural. Exacto, llegamos a la Plural. Ve nada más que bonito lugar,
para cuando ustedes quieran venir a Tepatitlán, lleguen a este lugar hermoso para cenar con su familia, con sus amigos y estar en compañía de las mejores. Vengan, por favor, Carambichis. Así es. Vengan. Y después de una rica cena y un gran día en Tepatitlán, no nos queda la menor duda de que la gente de Tepa vale oro. Suscríbanse al canal, den like y compartan este video. Hasta la próxima, Carambichis.